Muy buenas, mis dementes amigos, ¿cómo estáis? Aquí está vuestro amigo Madness en un nuevo episodio de Far Cry 3. Como recordáis, en el anterior episodio y estuve buscando a Lisa y hicimos alguna misión de cacería. Vale, os explico. He estado por mi cuenta, como veis, ahora tengo una Magnum con un F, o sea, con un tono distinto y mejorado, porque está consiguiendo otros sitios. Como veis, me he apoderado de esta zona, esta parte de aquí y esta parte. Vale, me las he quedado, básicamente, y me han dado dinero. ¿Veis? Me ha dado dinero y ahora he mejorado. Pues, por ejemplo, tengo la Magnum bastante cheta y el rifle de asalto, el AK. ¿Vale? Aunque yo tendré que mejorar algunas cosas más, pero bueno, toda esta zona, ahora mismo esos puntos son míos. Y he hecho alguna cosa secundaria, o sea que aquí hay un bastón que te caga, sí, sí, sí. Ahora, objetivo, vamos aquí a ver que han encontrado a otro de mis amigos y tenemos que ver qué ha pasado. Así que, mismo, salimos, montamos en nuestro cochecito. Veo que el de vida es muy tocado, sinceramente. Tengo que tener cuidado, la verdad, porque también... Ah, me he mejorado los sacos también. Ah, por aguantar más dinero, más armas, más munición. Bueno, munición no, porque no encontré jabalí, que es el que me lo da. Y no sé por qué no lo estoy encontrando. Pero bueno, voy como puedo. Vale, me ha salido... Espero que eso no se vea, me ha salido del antivirus. A ver, ¿por dónde? ¿Voy bien? Sí. Muy bien, muy bien. Tengo que aprenderme todavía los caminos y hacer muchas cosas todavía. Ya os he dicho, todo lo secundario me lo voy a hacer aparte de la historia principal con vosotros en esta serie. Como hice con el Far Cry Primer, creo que ya lo comenté en el anterior capítulo. Pero bueno, venga, a ver si llegamos a ver al doctor, que nos cuente qué amigo es. O si es el hermano o incluso puede ser Lisa, pero no lo estoy seguro del todo. Estamos llegando. Con música ahí, con todo, macho. Ah, qué bien. No puedo pasar más de aquí. Vale. Vamos a ver. Osito de peluche desconocido, ¿veis? Ahora tengo, puedo almacenar, si no me equivoco, un casi 6.000 de dinero cuando antes no podía, que me pasó en el capítulo anterior. A ver. Coño, para acceder a la casa de este tío hay que ir a pie. Pues nada, se va a pie. Pero bueno, la Magnum está chulísima, la verdad. También he hecho unos retoques, creo que no me acuerdo qué arma. Pero... ¡Oh! ¡Yo tengo el tercer hueco! Tengo que conseguir ponerme un arma, sinceramente. Bueno, me inyecto. Aprovecho. Ahí. Mansión del doctor es la... Nah, ya sabéis que estas cosas me las quiero quitar de medio, pero bueno, venga. ¡Oh! ¿Es algo que te apetezca? A mí me gustan las rojas. Las moradas te ayudan a pasar los días grises. Todas son excelentes, la verdad. Oh, las amarillas no, no las tomes, seguramente te maten. La mezcla aún no está bien. Dicho esto, soy el doctor Earnhardt y aquí estoy. Si estoy, claro. Yo soy Jason. Dennis me dijo que podrías ayudarme, que encontraste a uno de mis amigos. ¿Uno de tus amigos? Más tarde voy a destilar una remesa. ¿Qué? ¿Te referías a la chica? ¿A Daisy? ¿Era Daisy? Pensaba que me estabas hablando en clave. ¿Dónde está? Pues está en mi casa, aquí. A ver, ¿está aquí? ¿What? Este tío va muy drogado, ¿no, doctor? A ver. Daisy. Hello. Hello. Ah, tiene un este de armas. Vale. Creo que... Daisy. Hello. Está ardiendo. Sí, por supuesto. Cuando la encontré se había cortado en el brazo, lo que por sí solo no es preocupante. Pero también... atravesó un campo de antiaristoxicaria.
el árbol de lupas. Un látex muy venenoso. Llevo administrándole antídoto cada hora. Uf. Me temo que puede necesitar otra dosis. Acabo de comprobar la caja. Está vacía. ¿Dónde puedo ir a por más? Tú trae un par de setas de la cueva y todo irá como la seda. En los acantilados del oeste. Búscalas. Gracias. Mar. Siento las prisas. No pasa nada. La chica debe vivir. Por los dos. Vale. No sé, este tío... Aparte es muy fumado. Seta de las profundidades. Vale. ¿Dónde hay que ir? A ver, mapa. Puño. Pues yo me tengo que ir lejos. Bueno. Vamos para allá. A ver. Vamos en tío línea. ¡Ajá! Esto es un atajo tremendo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué hostiazo! ¡Jabalís! ¡Coño! ¡Por fin aparecéis! ¡Coño! ¡Por fin! ¡Que necesitaba esto! ¡Y urgente! ¡Por fin! ¡Munición! Ya está, reforzado. Y el 7 es piel de búfalo. Uf, a ver, ya no necesitaré más... ¿De jabalí? Creo que ya no necesito de jabalí nada. Vale, esto lo hago. Vale, no puedo hacer de este. Creo que ya no. Vale, jabalí ya no necesito más. Uf. Hola chicos, ¿me habéis servido bien? Qué suerte encontraros, en serio. Foto de un enano. No sé. Bueno. ¡Epa! Cogemos cositas. ¡Qué bien, tío! ¡Qué potra he tenido con eso! Genial. Se le olvidó decir que la cueva era submarina. Y con tiburón. Tiburón, tiburón, voy a ver si te pego un tiro y me lo cago. La mano es la hostia, gente. Coño. A ver. Bueno, ya me he ocupado del tiburón, así que... Espérate, voy a aprovechar y dame tu piel, amigo. ¿Cuánto aguante tiene? Creo que tiene poco aguante, vale. Pero bueno, ya tenemos el tiburón. Pero respira, que te va a dar algo. Vale. Una, dos y tres. Vamos, rápido, rápido. No quiero estar en plan, venga. Ya tengo mi primer pie de tiburón, eso es bueno. Busca de setas. Espero que este doctor loco sepa lo que hace. La verdad es que sí, que como si no, es... tiene tela. Un salto de fe. No jodas. ¡Jerónimo! Uf. Salto de fe. Vale. Vale, tengo que subir.
agua. ¿Qué cojones? Wow, 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 wow. Parece que estoy drogado. Esto es nuevo. Cuidado. Una misión de drogados, tío. A mí me gustan las rojas. ¿Subo por aquí? ¿Estás despierto? Bueno, no del todo. Voy drogado. Oh. La habla por medio del guerrero. La senda lleva al corazón de la jungla. Ha llamado al estudio. El papel es mío. Vale. ¿Qué? ¿Qué pasa con el resto de nuestras vacaciones? Pensé que podríamos hablar esto como adultos. Lisa, estamos en Bangkok juntos y me vuelve loco lo hermosa que eres. ¿Queréis que os separe como hice con vuestros amigos? Le prometí a papá que cuidaría de vosotros dos. Riley es tu hermano pequeño. Tú eres su ejemplo. Jota, vendrás a mi graduación de piloto el mes que viene, ¿no? Estoy ocupado. Wow. Doctor Elhan. Dios. Mierda, mierda. Hola. Hola. ¿De qué tienes miedo? Eres un crack con la pistola. Coño. Grant. El hermano. Dios. Ahí está. Ahí están. ¡Wow! Vamos a cogerlas. Una. Vale. Y tenía una salida. Cago la leche. Interna, dinero, tal. Coño, al lado de un cañón de estos. Vaya, ¿cuánto tiempo he estado ahí abajo? Dios. No me jorobes. Puto doctor y sus drogas, sinceramente. Puto doctor. Yo creo que se chuta demasiado ese tío, sinceramente. Y nos ha metido un, nos hemos comido una dosis en esa cueva, que también podía haberlo dicho. Vaya tela. Espero que esté bien. Vamos, 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 vamos. Hay que ir rápido. La casa de Doc. Puta madre, y esto lo voy a coger. Que esto es para cura. La vez de la cura. Doc, ya estoy aquí. Pero, coño, ábreme. No me jorobes, que tengo que entrar por otro lado. A ver, voy cogiendo esto. Aquí estoy. Doc. Oh, Jason, qué agradable sorpresa. He preparado unas pirulas mientras estabas por ahí. Ah, sí, la chica ya está despierta. Pero tiene mucha fiebre. ¿Dónde andan las puñeteras? Ah, sí. Me las he acabado. Puñetera. Ya tengo las setas. Fabuloso. Dámelas. Necesito un par de minutos para preparar la medicina.
Ándame a verla. Vaya tela con el fumado este de las narices, sinceramente. Es un... ¿Tú qué tienes ahí? Medikit. Vale, bueno. Ya sé que hay un medikit. Venga, entramos. Lisa. Liz. Hola, Liz. Jason. Liz. ¿Cómo te sientes? ¿Conseguiste huir? Imagina cómo me siento. Ese doctor es muy peculiar. Ah, bueno. Es inofensivo. De hecho, es un encanto. Me trajo hasta aquí. Me escapé de la caravana. Luego acabé desmayándome. El doctor me salvó. Menos mal que has huido. Sí. Todo esto es una mierda. Jason, ¿qué pasa? Grant, le han... ¡Para! Daisy. Daisy, Daisy, eso. No. De verdad, lo siento. ¿Pero eso es todo? Yo... ¿Qué es esto? ¿Estarás bien si me voy? Debo hablar con el doctor sobre los demás. Sí. ¿Seguro? Vete. Jason. Quien lo haya hecho. Quien haya matado a Grant. Vas. Vas. ¿Puedo hablar contigo? Claro, dime. Quiero agradecerte que la salvaras. Solo era mi deber. Mi hermano y tres amigos míos siguen desaparecidos. Cuando los encuentre, ¿puedo traerlos aquí? Imposible. No puedo permitirme tener aquí rehenes de Vaz. Sus hombres me compran material all the time. Entonces este es el sitio más seguro. No se les ocurrirá buscarlos aquí. Es cierto, doctor. Puede traer aquí a los demás. Si no, morirán. Agnes. ¿Agnes? ¿Cómo voy a negarte nada? Está fumado. Claro que pueden quedarse. ¡Agnes! Cuidado. Voy a necesitar una dosis doble para tranquilizarme. Estaré bien. Espera aquí, ¿vale? Voy a encontrar a los demás. ¿Había una cosa arriba? ¡Ey! ¡Hey! ¿Viste con tu amiga? Sí, sí, está bien. Gracias, Dennis. Tú lo has hecho posible. No yo. Es tu victoria. ¿Dónde están los demás? ¿Hay algún modo de buscarlos? Punto. ¿Cualquier cosa que me ayude? Mira, Jason. Los piratas usan una antena parabólica en el Medusa para comunicarse. Podrías entrar en la sala de radio y escuchar la señal. ¿Qué es el Medusa? Un barco que embarrancó hace poco. Repleto de piratas. Sigue la senda del guerrero, Jason. Entrena tu cuerpo y la mente lo seguirá. Con los Tatau lo conseguirás. Vale, llamada del Medusa. Vale, pero ahora mismo yo ahora mismo puedo hacer otras cosas. Por ejemplo, con vosotros voy a intentar hacer alguna misioncica, la verdad, una tranquilita. A ver, vamos a hacer del poblado. Voy a volver al poblado, eso es lo primero. Porque voy a cogerme armamento. Recordad que ya tengo un hueco, que yo no me había dado ni cuenta. Ay, mierda. Bueno, lo primero, la habilidad. Un 25% más. Y matarlo. Sin usar la mira. Sin usar la mira. Con las pistolas de surf. Pero es que está ahora mismo muy poco. A ver, ¿qué más tengo por aquí? Parcialmente pérdidas en el genótipo. ¡Oh! Esto me interesa. Y aquí...
Obtener el doble de objetos de las plantas. Esto sí me interesaría. Aunque a ver esta. Contra los cuerpos rápidamente tras una eliminación normal. Esta también me interesa, la verdad. Cuando haga una muerte sigilosa para que no lo encuentren. Vale. Ahora vamos a hacer el viaje rápido. ¡Ay! Vamos a coger arma. Quiero escopeta. Tengo clarísimo. A ver, ya tengo una. La Magnum. Y me interesaría la escopeta. Al final, la imagen del tatuaje no lo he podido. Nota sobre la creación. Avanza la historia de desbloquear nuevas recetas. Ya lo sé. Recetas de equipo llevas ya. Vale, el progreso. O prueba la pestaña de progreso. A ver, munición de escopeta, torre de radio. Ya, ya, sí lo sé. Viaje rápido. Vale, ya lo sé. ¡Ah! Equipar ahí. Ya veo que esta escopeta está personalizada, gente. Bueno, ahí. A ver, voy a ver si le puedo. No, todavía hay mejoras. A ver, subfusil. No llevo subfusil. Llevo la AK que no lleva. A ver, nada. No. No está pintada, pero también podríamos pintarla. Esta es chula. Venga, vamos a poner. Y poco a poco. El rifle francotirador. Esto me vendría de perlas. Claro, esto puedo tenerlo. Pero yo todavía no tengo. Esas torres de radio. Sí. Si no, no podré conseguir mercado. Vamos a ver. Todavía hasta que no compre el este, no puedo. Vale, vamos a hacer una, como he dicho, una misioncica. A ver. Iba a hacer. Vamos a hacer esta de los animales. Tengo curiosidad, así pruebo el armamento. Y ya está. A lo mejor hago una misión principal y a lo mejor hago una secundaria. Y así voy poco a poco. Y ahora yo, por mi cuenta, cuando termine este capítulo, pues haré algo. A ver. Interactuar. Sí. Unos osos han destrozado a un granjero local. Usa la escopeta y encontrarás en el lugar antes de que acabe con ellos. Vale. Vale. Está chula la escopeta, tíos. Chulísima. Vamos para adentro. Vamos para allá. La misma melodía. No, no, no te cambien la melodía para nada, ¿eh? Aquí donde los dragones de Komodo, ¿os acordáis? Cuando la chica. ¡Wow, wow, wow, wow! Vale. Ahí tengo escopeta, vamos a rearmarnos. Con bueno, conseguí todas las cosas que hay por aquí y a matar osos. Vale. Hay bastantes cositas, la verdad. Los osos están ahí arriba. Vale, vamos para allá. Una vez voy a tener sus pies. Animales restantes. Dos osos. Qué bien. No me jorobes que están ahí dentro. No puedo fallar. Vale, este está muerto. Amigo, te voy a arrancar la piel. Vale, aquí está la persona muerta. Ah, ¿qué tienes? Oh, mira.
Cuidado, cuidado. Le veo. ¡Coño! No falla, no has usado la escopeta, mierda. Dios, me estaba reventando. A este, ¿dónde? ¿Qué punto me va a cargar? Vale, desde aquí, vale. Pero vamos desde aquí, vale. No me parece mal. Uf, pero la hostia que metió este. O sea que por huevos tiene que ser por escopeta, nada, por huevos. O sea, a ver si me permite hacer mejoras. ¡Coño! Dios, pero si antes... No entiendo. No entiendo qué ha pasado. Gata. No entiendo qué ha pasado, sinceramente, pero bueno. A ver. Lo mismo de antes, pero ahora con cuidado. Mira, este sí. Vale. Vamos a arrancarle la piel a este. Ahí. Bien hecho. Perfectísimo. Vamos a hacer un viaje rápido. A ver. Viaje rapidico a la aldea. Y ni que no. A ver aquí. Voy a quitarme cosas, ya aprovecho en este. Vender. Me estoy basando en lo que pone ahí. Vender. Vale. Ahora yo tengo ya pieles. ¿Cuánto pasta he conseguido? Wow, no está mal. Ametralladora, lanzadora de armas especiales, objetos consumibles. ¡Oh! El chaleco antibalas. Voy a ponerme uno. Armas especiales. ¿Esto qué? Espera, ¿qué es esto? Sorpresa de acción que puede reparar cualquier vehículo de tierra. ¡Ah! Tengo uno. Ah, por huevos tengo que equiparlo. Tengo un arco. Tampoco vendría bien. Y ahí está el famoso lanzallamas. Interesante. Pero bueno. ¡Wow! Coño, sí que me ha dado. Pero bueno, vamos a salir. Y nada, gente, vamos a dejar aquí el capítulo. Espero que os haya gustado. Un capítulo interesante para averiguar ya algo más de nuestros amigos. Tenemos ya una. No me acuerdo el nombre ahora mismo, Lisa Noé. Creo que sí. La otra piensa que es Agnes. Hemos conocido al Doctor Loco. Lo llamo el Doctor Loco, sinceramente. O el Fumao. Pero bueno, ahora haré alguna cosita más. Liberaré a remisiones, cosita de pasta. Bla, bla, bla. Lo de siempre, básicamente. Así que nada, espero que os haya gustado. Y ya sabéis, dale más likes, compartid y demás. Y nos vemos en el siguiente. Vale, está grabado lo suyo. Así que venga, nos vemos. Adiós. Feel like a monster. I hate what I've become. Midnight is just begun.